Bueno, Spider-Man, muy importante, guión, Spider-Man, salta desde la azotea de un edificio y sigue esta trayectoria. Igual a 12 más 4x menos x cuadrado. Calcula a altura del edificio. B, máxima altura del lanzarredes. Y C, distancia a la que cae del edificio. Voy a abstraer y lo único que voy a hacer es dibujar la parábola. Y cuando la tenga dibujada, voy a empezar a pensar cómo responder. Primero voy a poner la ecuación de la parábola ordenada. Voy a poner primero x cuadrado, ojo con el menos, más 4x más 12. Y voy a identificar qué es A, qué es B y qué es C. Si la ecuación general de la parábola es AX cuadrado más BX más C, ¿cuánto vale A? ¿Cómo? No. Menos 1. Hay un menos aquí. Cuidado. B vale 4 y C vale 12. Pasos 1. X del vértice. La parábola tiene un punto central que es vértice. Vamos a calcular dónde cae en la X. La X del vértice tiene una fórmula que es menos B partido 2A. Sería menos 4 partido 2 por menos 1. Menos 4 entre menos 2 es 2. Además, para dibujar bien la parábola, vamos a calcular sus puntos de corte. Una parábola como esta va a cortar al eje Y en un punto. Y al eje X lo puede cortar o no, pero aquí lo va a cortar en dos puntos. Corte con el eje Y. Cuando esta parábola corta al eje Y, la x vale 0. Por tanto, ponemos que x vale 0 y sustituimos en la ecuación de la parábola. Y sería menos 0 al cuadrado más 4 por 0 más 12. Esto es 0, esto es 0, esto es 12. X igual a 0 y igual a 12. Tres. Cortes con el eje X. Cuando una parábola corta el eje X, la Y
vale 0, está a una altura de 0 en este caso. Cuando i vale 0, basta con resolver esta ecuación de segundo grado, menos x cuadrado más 4x más 12 igual a 0. Aplico la fórmula, menos b menos 4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es 12, partido 2 por menos 1. más menos por menos es más, 48 es 64. Menos 4 más 8 es 4, entre menos 2, menos 2. Y menos 4 menos 8 es menos 12, entre menos 2, 6. Entonces ya tengo, los voy a poner aquí. Corte con el eje X. Tengo dos puntos que son el menos 2, 0 y el 6, 0. Y ahora voy a hacer la tabla. Cuatro. Tabla. Para hacer la tabla voy a aprovechar la propiedad que tienen las parábolas de que los puntos que están a la misma distancia del vértice valen lo mismo. Este está a la misma distancia que este, la i vale lo mismo. Y así. Voy a coger el vértice que es 2 y lo voy a poner aquí en medio. Voy a coger puntos que estén por encima y por debajo. Por ejemplo, el 1 y el 3. El 0 y el 4. Con esto tengo más que suficiente, pero voy a coger también estos dos que ya los tengo. El menos 2, la i vale 0, y en 6, la i vale 0. Para 2, que es el vértice, no he calculado la i, muy mal. Voy a hacer una tabla aquí. Y es igual a menos x cuadrado más 4x más 12. Sustituyo el 2. Menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 12. Menos 2 al cuadrado es menos 4 más 8 más 12. 16. Para el 1, menos 1 al cuadrado más 4 por 1 más 12. Esto es 15. Aprovecho la propiedad de las parábolas y sé que este va a valer lo mismo que este. Así que este tiene que ser 15 también. Para 0 sí lo he calculado. ¿Vale? 12, que es el punto de corte con el eje Y. Así que este, que está a la misma distancia del vértice, también tiene que valer 12. Y me ahorro un montón de trabajo. Y ahora viene la parte bonita, que es dibujarla e interpretarla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, menos uno y menos dos. Para menos 2 vale 0. Y para 6 también vale 0. Para 0 vale 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Para 0 vale 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Para 1 vale 15. Para 2 vale 16. Para 3 vale 15. Para 4 vale 12. Esta parábola es más o menos así. Este es el salto que da. Desde aquí y cae aquí. Entonces me preguntan, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Desde dónde salta? Pues es 12 metros, que es precisamente el punto de corte con el eje Y. La máxima altura la alcanza en el vértice. La máxima altura es cuando está a 2 metros del edificio y es de 16 metros. Distancia a la que cae del edificio es este punto de corte con el eje X, que es el suelo. Cae a 6 metros del edificio.